Hello, good evening. How are you? Hello. 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 Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. I'm a little hot, super caluroso. It's super hot here in Suchitoto, but I am okay. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Hey, are you ready? ¿Están preparados? Are you ready? ¿Listos? Yes, I'm ready. Sí. Eso. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién es el miedoso No, aquí? ¿O la miedosa? Nobody. yo. Ah, come on, come on, Ada. No way. No, no. We have to be ready all the time. Todo el tiempo hay que estar preparados porque miren, las oportunidades a veces salen de la nada, ¿verdad? Pero si uno dice, no, yo no estoy preparado, no voy a aplicar por esto, yo no quiero, yo quiero este trabajo, pero de repente como que, ah, nos da miedo. No, hay que aplicar y ya van a poder hablar inglés, ¿verdad? Yes. Yeah, good job. Vaya, chivo. Nice, guys. ¿A dónde nos quedamos ayer? Nos quedamos en... Acuérdenme, please. This and there. This. No, this and these, ¿vea? El this chiquito y el This. this largo, This. ¿ok? This singular, this plural, ¿ok? Nice. So we're here. Aquí nos quedamos, creo yo, ¿verdad? Yes. Is this or are these? ¿Cuándo ocupamos are? En Los plural. plurales, ¿ok? ¿Cuáles son los plurales? Los sujetos plurales. You, they, we. Exactly, gracias Mario, very good. Okay, so we, you and they, esos son los plurales, por eso ocupamos are. Okay, y si no, ocupamos para las terceras personas Is. is. ¿Y cuál es el único que soy yo? La única, el único I am. Muy Hi. bien, good job. Okay, nice. Vaya, entonces nos quedamos que ustedes iban a ver este video, right? Did you watch the video? ¿Sí vieron el video? Yes. No me van a decir que no. Come on, guys. Miren, y otra vez somos bien poquitos, pero los que estamos aquí somos los valientes que de verdad queremos aprender. Miren, si yo quiero hablar inglés, ¿qué tengo que hacer? If I want to speak English, what do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Practicar. Practicar y hablar, ¿verdad? O sea, miren, y los niños como dicen, mami, tequeyo, tequeyo. No pronunciamos bien, ¿verdad? Desde el inicio no pronunciamos nada bien. Y mi mami, ¿qué nos dijo? O sea, nuestra mamá, ¿qué nos dijo? No, mi amor, no se dice quello. Ah, si ustedes lo malcriaron y le dijeron, ah, quello, y así quieren aprender hasta los 6 años y van a decir quello, 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 no, ¿verdad? Quiero. Y uno le va diciendo cómo pronunciar bien, ¿sí? ¿Yes or no? ¿No pasa así? ¿O miento Sí, yo? es Les así. digo porque yo soy mamá y yo he tenido, o sea, yo tengo a mi hija. Y yo sé por lo que ella ha pasado, ¿verdad? Entonces yo no quiero que mi niña esté hablando, mami, te callo. No, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito mejor, así que para eso estamos aquí, para practicar. Si siempre vamos a decir, quello, y su mami nunca les dijo que se dice, Que se dice quiero en lugar de quiero en lugar quello. de ¿Podemos decirlo así? Nunca. O nadie les dijo, o todo el tiempo dijeron que yo. ¿A que no? ¿A que no? Ah, vaya. Entonces, ese es el punto. Entonces, tenemos el this largo y el this cortito. ¿Ok?
Vamos entonces a ver el 2.7. Pero primero vamos a practicar un poquito. Yo sé como, ay, la teacher, ¿verdad? Demasiado rápido nos lleva. No, 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 para nada. ¿Ok? Ya vimos los números, ya vimos. Mira, ya les pedí que hagamos una pequeña presentación. Así que, por el tiempo, primero vamos a responder todo lo pendiente para que nadie diga, ay, yo tuve 80 y no sé cómo responder aquí. No, ok, ahora lo vamos a responder. Vamos entonces a la presentación. This is plural or singular? Plural o singular. Plural. Plural. ¿Cuál va ahí? What's the answer? Are these? Are these, muy bien, are these, yes they are. Miren, hasta en la respuesta nos da el, la respuesta nos da prácticamente cómo hay que responder. Ok, next, number, ¿qué iría aquí? ¿Es esta tu sombrilla? Is this? Is, ok, solo vamos a poner is, ok. Number three, my glasses, glasses, singular or plural? Plural. Plural, so what is this? Ah, ahí preguntamos, ¿se acuerdan que preguntamos dónde, dónde, cómo se dice a dónde? Where, ok, where are my glasses? Y la respuesta, ok, my glasses are, oh, yes, they are, ok, oh, where are my glasses? Oh, they are on the table, dry on my, my purse, la bolsa, ¿cómo se decía bolsa? Bolso, cartera, bag, good job, gracias, Carla, ok, ahora, is this my pen? No, it's not. It is not, ¿verdad? ¿Cuál es? It is. Este es mi. La primera, ¿verdad? It is not. Good job. All right. Nice. Ahora, let's continue. Terminemos y después practicamos. Y después ustedes se presentan y me. ¿Quién tiene la foto lista? Who's ready? ¿Quién está listo? Ajá. Muy bien, yo la linda. Miren, si hasta en el chat se los mandé. I sent you the, in the WhatsApp group. Ahí se los mandé. Muy bien. Yeah. Gracias, gracias, Ada. ¿Cómo, cómo decir? Ah, ok. Ella es y su nombre es. Él es, su nombre es. Ellos son, sus nombres son. Ok, eso es lo único que vamos a hacer para practicar. Ok, knowledge check. Let's continue. Objective, prepositions. Hoy vamos a ver las preposiciones, ¿ok? ¿Alguien vio los videos? Hi. Ok, good job, Mario. Vaya, los que vieron el video, entonces van a ver cuáles son las preposiciones. Aquí las tengo. These are your prepositions. Aquí agregué una más que no, no apareció. It didn't appear on the text. Chicos, estoy gritando porque yo siento que como it's raining, como está lloviendo. Yes, it's raining. So, unfortunately, I cannot hear you. Si yo quisiera, me pongo los audífonos, pero they hurt. Me duele mucho. Como que soy muy cabezona, like a big head, you know, I have a big head, and my headsets, they're here, aquí están, my headsets hurts, me duele mucho cuando me lo pongo, así que si ahorita no los oigo, entonces lo voy a poner, si no, I am okay, si no, estoy bien. Okay, prepositions, everybody, everybody repeat, ese es between, entre, everybody, between, ok, esta es a la par, ok,
Ese es next to. Everybody, next to. Next to. Ok. El otro. Next in to. Front. In front. Lo tengo enfrente. In front of. In front of. Ok. Front next. Mira que está ahí atrás. Next. So that is behind. Everybody? Behind. Good job. The behind. Other. On. Sobre. On. También podemos decir over. Ok, sobre. Over. También puedo decir over. Yeah. Over. 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 Ok. Over. Ok. The other is. Vamos a ver cuál es el otro. Under. 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 Ok. Under. Eso significa under. De. Debajo. Debajo. Very good. Y el otro es in, ok, adentro, in, o puedo también decir inside, adentro, ok, inside. Yeah, inside, ok, vamos entonces a regresar. ¿Dónde están las ubicaciones de estos objetos? Vamos a ver el video porque yo sé que algunos no han tenido tiempo. I know you haven't had time to watch the video. Ah, pues lo vamos a ver porque es cortito. Si fuera largo, no se los pongo. Se los dejo de tarea. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe and repeat, the location guys. Of different Hay que repetir. Objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. Yo sé que no se ven, pero por eso se los enseñé al inicio, okay? Images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? Where are the keys? ¿Dónde están las? Llaves. Ok, solo una como la que yo ando aquí. ¿Cómo se dice? Where are keys? Where is the? Keys. The keys. No. Solo keys. Uno. Sin la S. Keys. Keys. Ok, where's the key? ¿Dónde está la llave? Keys are in the box. Where are the keys? The next one. Where are the keys? The keys are in front of. In front of? Box. In front of. Very in good. Front of. Where in are front the keys? Of. We can see the keys are behind the box. Behind. Keys behind. Behind. Are behind. Behind. Box. Sobre? Where are caja. The keys? The keys are on the box. On the box. Okay. Next. Next to. A la par. Pegadito. Next to. Where are. Next to. The keys are next to the box. Next to. Very good. Next y la to. Otra. Abajo. Debajo. Next to the box. Where under. Are the keys? Inside. Under. Keys under. Under the box. Under. Debajo, under. Hay otra palabra también que se dice beneath. Ok, beneath, y eso es como debajo también. Beneath. Everybody repeat. Beneath. 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 Yo sé que no le gusta que le saquen la lengua a nadie, pero beneath. Aquí sí hay que sacarla, ok. Beneath. Beneath. Eso. Beneath. Obviamente, miren, aprendámonos los básicos, ok. Beneath o under, debajo, ok. Under. Under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a moment ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. All right. Now,
¿Qué más? What else? What else? What else? What else? ¿Ya vimos el yes and no questions? Se los pedí que lo vieran de tarea, ¿ok? Yes, no questions. ¿Cómo hacer las preguntas? ¿Qué íbamos a hacer? There are to be pronoun complement. Vamos a hacer como ya vimos. Pablo. Esa es la forma de present, simple present, con el verbo to be. Pero en pregunta era, am I, are you, is he. ¿Se acuerdan eso? Yes. Sí. Nice. Yes. Ahora lo único que tendríamos que hacer es agregar, por ejemplo, el WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? What, where, when, we, who. Ahí los tenemos, ¿ok? Where, where, ¿ok? Where, ya vimos ayer what, ¿sí? What is, what are. Ahora veamos el ¿cómo se usa entonces where? Ocupamos where primero, después el verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, Reinaldo? ¿Por qué a mí? Why me? Why me, teacher? Ajá. Está en mute. ¿O nos vamos a comenzar la primera clase, pues? Am, is, y... Are. Are, muy bien. Entonces, pero si estamos hablando en pregunta, la diferencia va a ser que cambiamos, ¿verdad? Are, y después your phone. Ese es el sujeto. Where are my keys? Okay, where are my keys? Ese es el sujeto. Okay. Okay, so ahí está la WH questions. Am I, are you, is he? Lo único que hacemos es agregar where, okay? Eso es lo único que vamos a hacer. Ya vamos a ver present progressive también. But anyways, vamos entonces a continuar. Let's continue. No hay un manual, simplemente está en la misma plataforma, Reinaldo. Allí mismo aparece. ¿Okay? Lo mismo, lo que estoy enseñando. Cuando yo pueda, les mando la presentación que tengo, ¿ok? Prepositions, ya vimos a dónde están las prepositions. 2.9, miren, y ya casi terminamos. ¿O no hemos visto lo anterior? Miren, this and this, ya lo vimos. Knowledge check, ayer lo vimos. We started this yesterday. Ahora... ¿cómo hacer las preguntas con where? Solo le agregamos where, is, are y después el sujeto.
Y para eso les pedí que vieran el video. Pero si no lo vieron, hay que verlo, ¿ok? Tenemos tiempo todavía. We have a verb to be. Do you hear? ¿Escuchan? Yes. Yes. These. Pero es muy largo. Your keys. And of course, we put a question mark. Are these? Is end. This? Let me give a couple of more examples. Is. También hicimos este. Yes. El otro era los objetos. ¿Dónde estaba cada uno? Ya dijimos las prepositions. Así que ahora me van a ayudar a dónde está cada preposition. ¿Ok? Ok. Antes que hagamos el ejercicio. Ok, vamos a ver. Do you remember? Hay que recordar. Ok. This is. Where's the ball? ¿Dónde está la pelota? Where is the ball? Between. The ball is between the boxes. Está en medio de las cajas. Boxes. Ok, repetimos. The ball is between the boxes. The ball is between the boxes. Good job, Glenda. Okay, and the other. Where's the ball? The ball is next to the box. Exactly, it's next to the box. Solo es una, entonces es una caja. Está a la par de la caja. Okay, next. Where's the ball? The ball in front of. In front of. Okay, nice. Okay. And the other, where's the ball? No. In front of, ya dijimos esta. Okay. Where's the ball? Here, aquí. Behind. Everybody, the ball is? Behind. All right. Aquí está la palabra behind. The other. Where's the ball? On. On. ¿Cuál es la otra palabra que les mencioné? Over. Okay. Over. Sobre también. Over. Okay. The other. Where's the ball? The other is here. Yo under. Dije beneath, como debajo, y la otra es under. Good under. Job. Under. Y la otra es inside. Inside. In o inside. Okay. Adentro o dentro. Okay. Inside the box. Okay. Vamos entonces a las preguntas que nos interesan. Okay. Gracias. Okay, watch the image. Veamos la. Okay, antes de contestar, before we answer. Where are the books? ¿Dónde están los libros? In the backpack. The books are in the backpack. Okay, number two, a la par de la tele, where's the DVD player? No me la puedo bien esa. Next to. Next to, okay. Otra palabra para los que somos buzos, se dice beside, okay. Como a la par también es otro como sinónimo. A la par, okay. Beside. Beside. A la par, everybody. Beside. 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 Okay, otra forma de decir next. To. Next to. Muy bien. Okay. ¿Y a dónde está entonces el mapa? Where's the map? Under. 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 Abajo, debajo. Under. ¿Cuál era la otra palabra? Be. Behind.
Beneath. Beneath. Everybody, beneath. 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 Con D o con Z. Con, beneath. Aquí se las escribí, creo yo, ¿ok? Beneath. Beneath. TH. Beneath. Abajo, debajo, ¿ok? Con TH. Otra vez, repeat. Beneath. 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 Todo el tiempo, chicos, que vean una TH al final de la palabra, se pronuncia como, como la Z española, ¿verdad? Beneath. Beneath. Ok, where is the chair? ¿Dónde está la silla? Behind. Behind, good job. The other, ¿dónde está entonces el wallet? ¿Dónde está la billetera? Where's the wallet? Wallet is on. 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 O sea, on. O también over. Under. Over. Muy bien. Over. No, o, under es debajo, over es arriba. Ok. Y over. La otra creo que está in front of. Ok, in front of. Vaya. Si, lo, si pusieron atención, ya sabemos cómo responder. Ok. Vamos, entonces, help me. ¿Quién quiere decirme la number one? The books are, lo que acabamos de ver. Okay. Where are the books? In the backpack. In the backpack. Okay. Miren, in the backpack. Okay. Buzos ahí con la respuesta para que no vayan a tener ningún error de escritura. Okay. In the backpack. Okay. Where's the DVD? Beside. All right. Pero también la otra que acabamos de ver, yo sé que les dije más y muy bien. Gracias, Elena, porque sí se recuerda la otra opción. La otra es next to. Next, next to, to, o sea, a la par, vea, pegado. Next to the television. Okay? Where's the map? Under. Under. Solo ahorita no, the map is under, no, no solo es under, se tiene que poner under the newspaper, ¿ok? Do, debajo del periódico, under the newspaper, ¿ok? Newspaper. ¿Dónde está la silla? Where's the chair? Behind the desk. Exactly, so the chair is behind the desk. Si solo le pongo la preposición, no me va a salir bien. Así que le tengo que poner también de qué está, ¿ok? ¿Dónde está? A la par de qué, ¿ok? The television, the desk, the map, the newspaper, etc. ¿Ok? Where's the wallet? ¿Dónde está la, la, la billetera? Where's the wallet? Under. No, 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 no. On the bag. No. ¿Cómo era? Perdón. Over. 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 Arriba. In the bag. Okay, muy bien. Pero acá sería on the purse. Ok. The purse. Si, vamos a revisar si es purse, porque también puede decir el bolso, es purse. Y si no, la bolsa, el bolso es bag. Vamos a ver si nos lo toma bien así. Ok. Y the cell phone is. Is. From front of. In front of the address book. Ok, así se lo va a tomar correcto. Ok, así que tomen nota. Yo sé que aquí está el audio, así que lo vamos a corroborar. Me avisan si oyen, please. Let me know if you can hear. No estoy aplaudiendo, chicos, ¿ok? Estoy matando zancudos. I'm killing mosquitoes. Complete these sentences. Si ustedes tienen dudas, then listen ahí and escuchan check your el answers. Audio, ¿ok? One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk.
behind the desk. 5. The wallet is on the purse. Purse. Aquí dice purse. 6. The cell phone is in front of the address book. Address book. Vamos a ver. Ahí estamos. We got it. We have 100. Ya tenemos el 100, ¿verdad? Ahí dice book back, pero también es backpack. Así que si la quieren poner backpack, mejor cópienlo así, se los mando en el chat. Para que no tengan dudas, se dice, ahí dice book back. Como también es mochila, pero la más común es esta. ¿Ok? Backpack. Aunque ahí dice book bag, como la bolsa de los libros, ¿verdad? Pero no, es backpack, si lo quieren tener correcto, esas son las respuestas, ¿ok? Backpack, ¿ok? Si gustan, le toman una captura de pantalla para que no tengan dudas y saquen 100, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Backpack, next to television, under newspaper, behind the desk. Tienen que poner también el nombre de dónde está ubicado, ¿ok? On the purse, la cartera, el bolso es purse. Address book. Ayer vimos estos vocabularios, así que ya sabemos qué poner ahí, ¿ok? Next, vamos a ver qué sigue. And this, by the end of this practice, you learn how to share information about location. ¿Dónde está los objetos de cada una de las personas? Okay. Pero vamos a seguir practicando. Okay. Lo que siempre se nos olvida es... Vamos a hacer la WH otra vez, ¿ok? En lugar de what, vamos a ocupar where. ¿Ok? Ya vimos... Ya vimos what, ¿qué era what? ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? ¿Ok? Y aquí tenemos más WH questions. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? ¿Ok? Estamos hablando de where, significa que hablamos de un lugar o una ubicación. ¿Ok? Where are my keys? ¿Cómo preguntaría dónde está mi llave? Solo la única que tengo. Where is my key? Good job. Where is my key? Contractado, where's. Where's. ¿Ok? Where's my key? Where's my key? ¿Ok? Y después, ¿cómo diría? ¿Dónde están mis padres? Where? Where is my father's? ¿Mis padres son dos? Where are my parents? Where are my parents? Where are my parents? ¿Dónde están mis padres? Parents? Parents. Esos son padres, ¿ok? Miren, chicos, yo sé que ahora, ¿verdad? Con todas las cosas nuevas que existen, sí, están las madres y los padres, ¿ok? Las madres o los papás, porque hay personas que adoptan un hijo y los dos son papás, ¿ok? And no me van a decir fathers, ¿ok? Porque esos son los padres, los papás masculinos, pero como Dios nos hizo, ¿verdad? Es parents, mujer y hombre, parents. ¿Cómo se dice padres? Parents. Parents. Ok, pero si digamos que hay alguna persona que muchas veces las he visto en las películas y dice, ay, ellas son mis mamás. Mothers. Mothers, ¿verdad? Ahí le pongo la S. Y si yo digo, ay, es que ellos son mis papás, los dos niños, vea, los dos hombres. My fathers.
Fathers. Así que no me va a decir fathers porque creo que todavía nosotros no estamos como en esa era de tener dos padres masculinos, ¿verdad? Que Dios nos libre. Ok. Si a ustedes les gusta, pues los respeto, pero yo por lo menos tengo mamá y papá, ¿ok? Y si no, no existiera. Ok. Ok. Y entonces es parents, los dos, mamá y papá, ¿ok? Parents. Ok. Y una vez vi una película que decía, they're my mothers. Son mis madres. Y yo, así como que, ¿qué? Por primera vez vi en una película que hablaba la niña de sus mamás. O sea, tenía las dos mamás que eran sus padres, imagínense. Ok. Whatever, vea. Ya no voy a estar criticando nada, ok. Pero, sí, parents, no fathers, ok. No tengo dos papás, ok. Solo uno. Si tengo mi papá, no sé si les mandé, si tengo mi papá, pero si tengo el padrastro, ¿sí? Gracias a Dios, no. Ok, yo tengo padrastro y ni siquiera lo tomo por padrastro, pero yo sí tengo, o tuve mi papá. Mi papá is dead. He's dead. My father is not alive. Él no está vivo, ¿vea? Pero, ¿cómo diría? No tengo dos papás, ¿verdad? Imposible. Al menos que sea adoptada en una familia de los dos del mismo género. Pero entonces, ¿cómo se diría padrastro? ¿Alguien sabe? Somebody knows. Father-in-law. Muy bien. No, no, ese es father-in-law, es ese es el suegro. No sé. Se dice así, miren, step, todo lo que significa madrastra, padrastro, hermanastro, hijastro, todo le vamos a poner step y ahí vamos a poner step son. Eso sería Eli. Hastro. Hastro. Step daughter sería la I. La hijastra. Hijastra. El padrastro sería entonces el step. Stepfather. Le vamos a, así como a un paso de ser el papá, pero no lo es, ¿verdad? Step es un paso, ¿verdad? Pero entonces step. Stepfather, stepmother, stepgrandmother, como mi abuelastro. No existe mucho, pero igual, ¿verdad? Si le ponemos step, es el astro, el alastra, ¿verdad? Hermanastra, hermanastro, padrastro y todo lo que termina en astro o astra. Ok, si. If I'm talking about, si yo hablo de, quiero ver, lo que me dijo Mario, ¿ok? In-law. Es father-in-law, ese es el suegro. O sea, como que por la ley ni modo me toca, ¿verdad? Father-in-law. Si fuera la suegra sería? Mother-in-law. Mother-in-law. Ok, quiero ver, ¿cuál otro? Ah, entonces, ¿cómo se dice? Cuñado. Cuñado. Son-in-law. Brother. Y siempre le ponen in-law, ¿ok? In-law. Ok, por la ley, ni modo, ¿verdad? In-law. El cuñado. ¿Cuñada sería? Sister-in-law. Sister-in-law. Por eso les mandé el cuadrito. Espero que lo hayan visto y ahora les toca a ustedes hacer la presentación. Así que no me van a salir, ay, mire, teacher, no, ¿verdad? Hoy no puedo, ¿verdad? Si no pueden, no hay problema. Yo ya la hice antes, ¿ok? Yo ya puedo, gracias a Dios. Sigo aprendiendo. ¿Alguien se ha topado en alguna vez, especialmente si yo leo la Biblia o algo así, no se encuentran con palabras raras? Sí. Que uno dice, ¿y esto qué es, verdad? Bueno, las personas quizás religiosas me van a decir, yo ya sé, teacher, ¿qué es concupiscencia? ¿Alguien sabe qué es concupiscencia? Y eso es en inglés. Es como pecado. Perdón, en español. Hola, hola, pecado. Verónica, Carla. Pecado.
No necesariamente. Sí podría ser pecado, pero es como el exceso de deseo, ¿verdad? Deseo sexual. ¿Okay? Al final, igual la Biblia lo toma como un pecado. Entonces, ven que hay palabras en español que a veces no sabemos. Lo mismo en inglés. Entonces, yo siempre sigo leyendo, aprendiendo nuevas palabras que para mí hasta en español son nuevas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de que uno nunca termina de aprender. Vaya, Mónica, ya, it's okay. Yo sé, martes y jueves dijo que no iba a poder, ¿verdad? Conectarse con la cámara, así que I understand that, ¿ok? ¿Qué más? Ya prácticamente estamos a punto de terminar, ¿ok? La sección 2. Así que ahorita vamos a hacer la presentación porque tenemos tiempo. Solo vamos a resolver el último ejercicio, que es este, 2.12. ¿Cuál es el número en la sección que estamos? What's the number of the section? 2.12. Miren, yo sé que no hemos visto del 2 en adelante. Ya lo vamos a ver. Don't worry. ¿Ok? Aunque ya les mandé un video y entre más sepamos, chicos, más fácil se nos hace hacer las cosas o decir las cosas. Ok, so pay attention. ¿Dónde están las cosas de la Katy? Esa es la pregunta. Perdón que estoy en otro curso y abrí otro que no era. Escuchemos. Let's listen. Where are my earrings? You tell me the answer. Are they on the table? ¿Dónde no. están? Oh, here they on are. The table. In my purse. Now, where's my watch? La segunda. It's not in my purse. Watch. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, so where's the purse? ¿Dónde está la cartera? Under the purse. Table. Okay, everybody, no se dice purse, se dice purse. 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 Where is Kate's watch? Miren Kate's. El reloj de Kate. Kate. Kate's. Por eso le ponemos la S. Kate's watch. What is it? In front of the television. Where's Kate's address book? ¿Y la agenda? Under table.
On the table. Under the table, y la, y ya está, quiero ver, y la última, where's Kate's address book under the table? Where is Kate watch? In front of the television. Sunglasses, falta. ¿Cuál es la que falta? Where's missing? The earrings. Sunglasses. Glasses. Where are the sunglasses? In the front of television. The sunglasses are, miren, where are? Es pregunta. Ahora digo, Kate's sunglasses are. Solamente respondo haciendo intercambio, ¿verdad? Sujeto, los lentes de sol de Katy están. ¿Sí? ¿Dónde están los lentes? Los lentes están. ¿Sí? On the chair. ¿Hoy sí? Good. Y ya terminamos, guys. Ok, vamos a ver qué más nos queda. Presentation, hoy sí, la presentación, please. Vamos a ver, los valientes, ¿quién dijo miedo? Ay, teacher, no, yo tengo miedo. Ay, no, teacher. Linda, lo vamos a hacer primero, ok. Good job, vamos a ver. El último que se me quede, le dejo 20 oraciones haciendo preguntas, 20 preguntas, 20 respuestas afirmativas y negativas. ¿Ok? El último que se me quede levantando la mano. Teacher, es que yo no sé dónde levanto la mano. Expliquemos, Mario, a dónde se levanta la mano. Ayer lo vimos. Sí. Ayer creo que todos dijimos, ¿verdad, Carla? Ya la levanté, ya la levanté. Ah, para que no digan, ¿verdad? Que soy la última. Mire, pero Ana, otra vez se quedó de último, ¿verdad? Ah, ahí está Ana, muy bien. Eliena, ¿qué pasó, Eliena? Mire, se fue, se durmió, le toca tarea. Vaya pues, vamos entonces a hacer la presentación, ¿ok? Let's do the presentation today. Vamos a ver, vamos a comenzar. We're starting with Glenda, la más valiente de todas. Aplauso. ¡Yuhu! Bravo, 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 bravo. Ok, Glenda. Enséñenos a su familia. Yo sé que, ay, a mí que me interesa. Va a ser en foto porque no pude hacer la presentación. No se preocupe. Solo es la práctica, ¿verdad? She and her. He, okay. His, their, they, their. Ok, vamos. Ok. I will talk, of my family. Talk about. Voy a hablar de mi familia. Miren qué linda. Miren, si es que ella va con todo. I will talk about. Voy a hablar sobre mi familia. I will talk about. Oh, she's my. He is my husband. Repeat, please. He is my husband. Ah, ya había escuchado she, ¿verdad? Como que. No, en todo caso, si tenemos esposa, es. Es she, ¿verdad? Pero es husband. Muy bien. Es he's my husband. Muy bien. Her name is Juan. Otra vez, otra vez. El de él. He is my husband. His name is Juan. Okay. And they are my sons. Los dos niños, muy bien, ok. They're your sons, ok. Their names their. Are. Otra vez. Their. Sus nombres son, y menciona el nombre de cada uno, ok. Pablo. And David. Ok, their names are Pablo and David, muy bien. Yes. Ok, miren qué fácil es, súper, súper fácil. ¡Ey, aplauso! Glenda, si tuviera un montón de chocolates, yo se los mandara por ser la primera que se atrevió a hacerlo, ¿ok? ¡Aplausos, guys! ¡Come on! ¡Abran los micrófonos que escuche ese ánimo, ¿verdad? Que tenemos, ¿ok? Vamos a ver. Miren, chicos, ya al final de todos que me levantaron la mano, se me fue quién es el que seguía. Pero le vamos a dar
la oportunidad a, Gle a Elena, ok, Eliena, ok, Eliena. Ok. Voy. Okay, this is my family. Okay, miren, esta es mi familia. Así se dice, this is, muy bien. This is my family. And this is me. Esta soy yo. Okay. She is my daughter. Su hija, okay. And her name is Belén. Okay. She's 15 years old. Bueno, ahí sí hasta no dejó ya pantallado, ¿verdad? Miren, para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan. ¿Cuántos años tiene? How old is she? She's 15 years old. Tan linda. Aplauso. Miren, yo eso no se los pedí, pero qué bueno que lo están haciendo, chicos. O sea, así se practica, ¿ok? Muy bien. Super. Ok, continue. Ok. She is my mother. Ok. Her name is Silvia. Silvia, ok. He's 58 years old. She's 58 years old, ok. She's 58 years old. Yes. Ok. ¿Y los demás? He is my brother. Your brother, okay. Her name is Guillermo. El brother es his, acuérdese, his. Oh, yes. His name is Guillermo. Okay. He is 30 years old. Okay. And he is my father. My father, her name is Guillermo. Otra vez, her no. El de él. His name is. Ya ven que si a veces nosotros solo estamos como diciendo la misma palabra, pero si alguien los corrige, no, vea, no es her, es his, ¿ok? Imagínense, el nombre de ella es Guillermo. No, ¿verdad? Ok, es el nombre de él, ¿ok? His name. Okay. Muy bien. Guillermo. And he's 68 years old. ¡Hey! ¡Aplausos! Mira, le vamos a agregar a los que sigan, le vamos a agregar a que le digan la edad también. ¡Ay! ¡Hola, razón! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Hey! ¡Good job, Eliana! Vamos a ver, yo sé que todos levantaron la mano, o sea, que tenemos solo 5 minutos. ¡Ah! Okay. ¡Perdón! ¡She's your daughter! Sí, no. They are my uncle. Sus tías. No. Sobrinas. Nieces. 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 Okay. There are my nieces. Okay. And he is my brother too. Okay. His father and they. Ah, se dice his father. Él es father. El padre de ellas. Okay. His father. El de ellas. Ajá, siempre es su de él, ¿verdad? Her daughters. Ellas son sus hijas. Perdón, sería. Yeah. They are his daughters. Ellas son sus hijas. Aplauso. Ellas son sus de él. Sería his, ¿ok? Pero si quiero decir ellas son sus hijas, sería entonces they are their daughters. Ellas son las hijas de él, como usted lo dijo. ¡Hey, excelente! Escójame a alguien más. Yo sé que Ada hace rato me levantó la mano también, pero solo tenemos 4 minutos. Así que vamos, chicos, hagámoslo en un minuto, please, ¿ok? ¿A quién Carla. Escoge? Carla, ok, Carla, come Gracias. On. This is my son.
¿Uno o los dos? Los dos. Ah, entonces sería, sería these are, ¿vea? Ellos son, estos son. These are my songs. Mis hijos, no sé cómo se dice. Songs. Mis hijos. Solo agréguenle la S. Ajá. These are my songs. Josué Caleb. ¿Su nombre es? Josué Caleb. ¿Otra vez en English? Joshua Caleb. His name is Joshua. His name is Joshua Caleb. 12 years. He is. Otra vez, he is. He is my son, Joshua Caleb. And he is? How old is he? ¿Cuántos años? 12. He is 12 years old. Okay. She is my daughter, Carla Paola. Oh, 20 years. She is 20. Acuérdese, ella tiene, se dice she is o he is, él tiene. Cuando estamos hablando de edades, decimos is, si es de uno, y si no, digamos que, tengamos dos gemelitos, o sea, valga la redundancia, tenemos gemelos, decimos they are, ¿ok? They are, y decimos, las dos tienen la misma edad, they are 20 years old. Los dos tienen 20 años, they are, ¿ok? O por ejemplo, they are my sons. They are my sons, también. Uh-huh. Ellos son mis hijos. Muy bien, vaya. Muy bien, aplauso. Permítame, Carla, no le quiero quitar el impulso, solamente okay. hay que como corregir algo, ¿ok? Sí. Si hablo de sons, es porque son dos hijos, ¿ok? Pero si hablo de los dos, puedo decir children, como mis hijos, o puedo decir, okay. En general decimos hijos como children. Como mis children. Niños. Ajá, uh-huh. Children, sin S. Ok, porque uno es child, es el nombre singular, child, niño sí. o niña. Pero si digo plural, puede ser niñas o niños, children. No le pongo children. S porque ya el plural es, ya es así. Son nombres irregulares. Ok. Ok. Children. Nice. Ok. They're my children. Ok. Ok. ¿Sigo o hasta ahí? Ah, ya estamos bien. Escoja a alguien más porque nos queda un minutito. Bueno, dos, porque no sé por qué no me conectaba el Zoom. Así que seguimos con alguien más, ¿ok? O déjeme ver quién más lo quiere hacer en esos dos minutos. A ver quién es el más miedo. ¡Ala! Ya dijo, ya hace rato lo dijo. ¡Ok! ¡Ala! Sí. It's your turn. Hoy sí es su turno, ¿ok? Ok. This is my children. Are these are my children. Sin ese, solo children. Children. He is my son. His name is Christian. He is 13 years old. 13, wow. She is my nieces. Her my name niece. Is solo Elisa. Una es niece. My niece. Solo una. Niece. Ajá. Niece. Her. Perdón. She name. Her. She. Her name. Otra vez comienzo. Okay. Don't worry. She. Si es que. She's my niece. Ella es mi sobrina. She's my niece. She is my niece. Her name is Elizabeth. Okay. She is 10 years old. Okay. She is my niece. Mm-hmm. Her name is Kimberly. She is 12 years old. Ay, que son tres. Okay, okay, nice. Okay. Ah, pues my sí, niece, entonces diría entonces son. They are. O sea, si estamos hablando de ellas dos, diría entonces, they are my nieces. Muy bien, es que no se le veía bien la niña de en medio. Ok, entonces, they are. Ok, ellas son. They are my nieces. Ok, ellas son mis sobrinas. Y puede decir, their names are. Ok, sus nombres son. Y me dice el de una y de la otra. Ok, what are their names? ¿Cuáles son los nombres de ellas? Their name names is. Are.
No, their names are, de las dos de un solo. Ah, sus okay. nombres son Kimberly y no sé. Elizabeth. Okay, their Elizabeth. Their names are. Sus nombres son. Their names are. Elizabeth and Kimberly. Yay! Their names are. Sus nombres son Kimberly y Elizabeth. Aplauso, guys. Vaya, vamos a tener más tiempo, chicos, de verdad, de que me disculpo porque todos me levantaron la mano casi que al mismo tiempo, ¿verdad? Pero, miren, el primero que dice, yo quiero pronunciar, yo quiero practicar, de verdad, de que, se fijan, todos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero de eso es que aprendemos. Así que, sigamos así. Háganlo ustedes si es posible, me pueden mandar audios, ¿ok? Yo con gusto, en el momento que pueda, yo les digo, miren, no se dice así, ¿ok? Se dice de esta otra forma. Por el tiempo, ¿verdad? Ahora teníamos que haber terminado hasta la sección 2, así que nos vemos el lunes, ¿ok? El otro lunes, y vamos a tener más tiempo. Ok, yo les voy a pedir, vamos a hacer más presentaciones, no se preocupen, ay no, yo ya no lo hice, no, ok, no se preocupen que yo ya sé quiénes pasaron, ¿verdad? Carla, Ada y Glenda, aquí como que, hey, ¿qué pasó con los hombres, verdad? ¿Qué pasó? Aquí las mujeres somos las mandonas, ¿verdad? Ok, chicos, pasen buenas noches entonces, muchas bendiciones, nos vemos el lunes. Vean todos los videos y terminen, por favor, la sección 1 y 2, ¿verdad? Y espero que tengan el 100, ¿ok? Good night. No me voy a despedir, por favor. Mire, teacher, ¿qué es lo que va aquí? Porque ya lo hicimos en la clase, ¿ok? Otra cosa que no sea, que no hayamos visto en clases, con gusto se los respondo. Pasen buenas noches y que Dios me los bendiga. Bye, bye. Good night. Adiós, guys. Bye, bye. Take care.